Estamos rodeados de altura para conocer un pueblo de montaña. Esta vez nos hemos ido a Tornavacas, el último del Valle del Jerte, colindando con la comunidad de Castilla y León. Era una zona de paso donde antiguamente, realizando la ruta de la Transhumancia, muchísimo ganado pasaba de la comunidad extremeña a la comunidad de Castilla y León. Tornavacas, el camino de la Transhumancia. Tornavacas es, siguiendo el Valle del Jerte desde Plasencia, el último pueblo de la provincia de Cáceres, siendo un lugar de fronteras interiores, pues su puerto sirve de límite al norte con la provincia de Ávila. Su Sierra del Calvitero al oeste limita con Salamanca. Hacia el este, la Sierra de Tormantos, en las estribaciones de Gredos, comunica a través de espectaculares paisajes con la vecina comarca de la Vera. Parajes donde nacen sonoras gargantas, como la de Asperones, o la más popular de los infiernos, en el sitio conocido como Las Angosturas. Vigiladas siempre, muy de cerca, por picos como Peña Negra o el impresionante Castilfrío, muy cerca de la Covacha. Imágenes que dejan bien a las claras que estamos en una zona genuina de alta montaña. Pero bajemos hacia nuestro destino de hoy, por estas laderas sembradas de arroyos que darán vida al río Jerte. A nuestro lado, la vegetación que nos va a acompañar en el descenso y antes de entrar en el pueblo serán los robles, castaños y otros árboles característicos de zonas altas, que aguantan bien las bajas temperaturas del invierno, aunque los cultivos del hombre cada vez avanzan más, como muestra los bancales de cerezos que se aventuran sierra arriba, un cultivo tradicional en la zona y que convive desde hace años con los habitantes de este pueblo. El origen de Tornavacas parece remontarse hacia finales del siglo XIII, existiendo varias leyendas sobre el proceder del nombre. Rufo, ¿cuál es el origen del nombre de Tornavacas? El origen del pueblo de Tornavacas no se sabe concretamente. Dicen que se llamaba Villaflor de la Cadena, pero no figura en parte ninguna de que tal nombre fuese el nombre de Tornavacas, ni mucho menos. Y luego hay leyendas, concretamente se atribuye el nombre de Tornavacas a dos leyendas. A una, el de la batalla que se dio a los musulmanes aquí en la Vega del Escobar, antes de Vargas y Barco de Ávila. Participaron los vecinos de aquí, llevaron la vaca con teas encendidas en los cuernos, era de noche, y los musulmanes, al ver eso, pues parece que huyeron, y entonces dijeron los que iban con la vacada, dijeron: tornen la vaca. Y de ahí dicen que eso es, ya digo, pura leyenda. Otra leyenda es, y eso también podía ser cierto, que como este era camino obligado para la ganadería que pasé, venía de Castilla, venía a Extremadura, venían por el puerto, y que veían venir, cuando veían el sonido de los cencerros de las vacas,
O la polvareda dice, ya, tornan las vacas. Y de ahí, dicen, pero que no hay nada cierto en el nombre. Sea cual fuere el origen del nombre, lo que sí se tiene claro aquí es la importancia que ya desde antiguo tuvo el pueblo, al que se le dio la categoría de villa, con jurisdicción propia, por los reyes católicos, cuando estas tierras pertenecían al señorío de Oropesa. Y si el río Jerte nace aquí, en sus márgenes fueron surgiendo las primeras construcciones, hasta conformarse una muy larga calle paralela al curso del agua y llamada Calle Real, de abajo, de en medio y de arriba en su parte más alta. Calle que nos proponemos pasear desde su parte más baja, donde antes de iniciar nuestra andadura nos encontramos la curiosa medieval picota, también conocida popularmente por los vecinos como la Marirroya o el Rollo. A poco de comenzar la subida por entre casas antiguas y callejones con techumbre de madera, encontramos un recuerdo de la más reciente prosperidad del pueblo, la Casa del Tinte. Pues aquí, en siglos pasados, hubo una floreciente industria de paños finos, con lo que se instalaron los correspondientes telares y tintes para su fabricación. Pasamos el puente de la Puentecilla, con su vacía hornacina donde quizás residiera algún santo en tiempos pasados, y su más que curioso hoyo en un pretil, que los vecinos nos cuentan era el sitio donde se afilaban los cuchillos y las navajas tan usados antes. Las casonas hidalgas, que hablan de arquitectura culta e historiada, nos acompañan en nuestra subida. Una de ellas la encontramos hoy reconvertida en casa rural, la antigua posada. Queremos saber qué nos ofrece. Miguel, ¿qué es lo que anda demandando el turista o el viajero que viene a este pueblo y que luego se hospeda en tu casa rural? Sí, pues aquí lo que más es tranquilidad, por eso vienen a un pueblecito pequeño, y luego hacer alguna ruta de senderismo, no mucha tampoco, para que no se canse mucho la gente, y bueno, visitar un poquillo el valle, algún pueblecillo, incluso los alrededores también de por aquí. ¿Qué es lo que le oferta a tu casa rural en cuanto a número de habitaciones, servicios? Sí, la oferta que tenemos son habitaciones con desayuno incluido, desayunos tradicionales, hacer posible cosas caseras que hacemos, y bueno, también tenemos servicio de cenas igual, una pequeña carta que tenemos, Ismael y yo, y nada más, es lo que... De todos modos, creo que sois conocidos por vuestros desayunos. Sí. Cuéntame algo sobre esos desayunos tan famosos. Sí, bueno, porque se elaboran así, despacito, con la lumbre cuando la tenemos en, depende de la temporada y tal, y suelen ser con torrijas, hay veces que las damos con un toque de aguardiente de cereza que están buenísimas, con migas, tostadas con mermeladas que hacemos nosotros también, de frambuesa, de cereza, y bueno, y zumos naturales también, y por ahí, bueno, son buen conocidos y oye, tenéis que venir a verlo. ¿Cuál es la mejor fecha o cuál es la fecha que viene más gente? En primavera, primavera y otoño también viene bastante gente, lo que pasa que aquí no es tan... el mes de agosto como mes de agosto en sí, como vacaciones, sino que son fechas más de fines de semana, de puentes y por ahí. Y si de descanso hablamos, enfrente de esta casa tenemos la que sirvió para pernoctar al emperador Carlos V.
en el ya famoso último viaje que realizara su retiro imperial de Yuste. Siendo también de la localidad los mozos que portaron su sillón a través del Puerto Nuevo en la Sierra de Tormantos. Un vetusto escudo en la esquina de una recia casa de cantería, llamada del tío Teofilillo, nos llama la atención por su curioso deterioro. Preguntamos y nos aclaran la duda. El paso de los franceses y su afán destructivo durante la Guerra de la Independencia. Jambas, dinteles y arcos de medio punto labrados por las manos de expertos canteros no dejan de admirarnos, como los anagramas marianos e inscripciones pías que lucen algunas casas, lo que nos habla de la religiosidad de los primitivos moradores. Ya en la calle de en medio, se nos presenta la impresionante obra granítica de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de finales del siglo XVII. Hermoseada con una preciosa bóveda de una sola nave. Junto a ella, y en un recuperado edificio que sirvió en tiempos de hospital, el Centro de Interpretación de la Transhumancia, ligado a la Reserva Natural de la Garganta del Infierno, nos mostrará cómo conocer mejor este espacio. ¿Cuál es la temática principal de este centro de interpretación? Bueno, pues en este centro de interpretación principalmente está dedicado a lo que es la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, pero más específicamente, digamos que está dedicado a la alta montaña y la transhumancia, el mundo pastoril. Habla un poco de lo que serían recursos naturales, tanto de la reserva natural como su área de influencia, pero también hace alusión a tipos de cultivo. Hay una sala específicamente de la transhumancia, el mundo pastoril, y bueno, pues es un poquito, digamos, la temática que cubre este centro de interpretación. Es uno de los tres que tenemos en la reserva natural. María Ángeles, ¿qué es lo que va a poder ver exactamente en este centro el viajero? Bueno, pues el visitante, una vez que llega a la zona, digamos que este centro pretende mostrar, como os he comentado antes, lo que sería recursos naturales y también recursos, digamos, culturales o etnográficos de la zona. Por ello hay una sala específicamente dedicada, como os he comentado, a la transhumancia del mundo pastoril. Que hay una serie de paneles interpretativos. Efectivamente, una serie de paneles interpretativos, hay una maqueta en la cual, digamos, el visitante se puede hacer una idea de lo que es tanto la reserva como todo el Valle del Jerte. Y bueno, a través de diferentes paneles interpretativos y de maquetas, pues pueden hacerse una idea de lo que tenemos tanto en la reserva natural como en su área de influencia. Nuestro caminar sigue hacia el puente Cimero y su fuente junto a él. Al franquearlo, habremos entrado ya en la calle Real de arriba. Y aquí, la presencia de la industria cárnica y jamonera se hace presente, en secaderos naturales. Algo tendrá que ver la altitud. La verdad es que llevo andado un montón de lugares y he visitado un montón de secaderos, y en cada uno pues hablaban de las virtudes de sus jamones. ¿Cuál es la virtud del jamón de Tornavacas? Hombre, aquí la virtud del jamón de Tornavacas es la sierra, Puerto Tornavacas, que tenemos aquí un gris que llamamos nosotros muy fino, que eso da al jamón pues mucha calidad. Exactamente, ¿cuál es la materia prima para conseguir un buen jamón?
Hombre, el jamón hay que cuidarle como a un hijo pequeñito, porque si no se le cuida bien, pues a la hora de la verdad no tenemos a nadie. Hay que cuidarle desde el principio que se empieza a salar. Hay que darle los días correspondientes y luego, posterior, pues en la salazón ya se le saca al secadero, al ambiente natural, que es esto que tenemos aquí. Y claro, lleva un proceso muy lento, muy lento, y este jamón está aquí 2 años y medio, lo mínimo. Es un jamón graso y claro, luego sale muy buena calidad. Feli, ¿luego eres capaz de identificar un jamón bueno simplemente viéndolo? Bueno, hombre, se le puede la calidad, sí, pero hay que calarle. Esto iba con otras cosas, hay que calarlo. ¿Cuál es el arte de calarlo? ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues el arte de calarlo es con esta cala. Se le cala y ya se ve si está el jamón en condiciones o no está en condiciones. Porque es que te puede engañar. Puede tener muy buena pinta y todo lo que nos parezca a nosotros que es bueno, pero a la hora de la verdad, pues lo mismo la cara no la da buena. Y eso se consigue a través del olfato. Exactamente. Al salir, y para dar fe de dónde nos encontramos, echamos un vistazo al cielo y miramos cómo en un mismo día el sol y la lluvia en estas sierras se hacen presentes en cuestión de momentos. Aceleramos la marcha por si las moscas. Y la presencia de la arquitectura tradicional sigue siendo la protagonista. Ahora, con enormes columnas que conforman bellos soportales serranos. Echamos la vista atrás y pensamos en esta larga calle y lo que por ella habrá pasado en los tiempos de la transhumancia del ganado. Pues esto mismo era el cordel del ganado transhumante, un oficio que algunos recuerdan muy bien, pues aún no lo han abandonado. Porque vosotros seguís todavía realizando la transhumancia. Sí, ¿no? Y en lo que yo viva y mis hijos vivan no lo dejan. Porque nosotros hemos bajado un año en camión y luego que si una vaca tiró la cría, que si otra se escornó, que es mejor que las vacas anden menos. Nuestras vacas puede decir que andan todos los días 17 o 18 kilómetros como máximo, si son 15 mejor. Y eso se nota luego en las carnes, ¿no? Hombre, claro, es que si pega una zurra a un ganado, pues es que le quedas esconchabado. Ni se cubren como es debido, el becerro se rescalienta, una historia. El ser ganadero es un pluritu, pero es un castigo enorme. Sí, porque llueva, no llueva, tienes que estar con él constantemente, ¿no? Sí. Cuando se llega allá abajo, si tiene fincas buenas, que lo suyo para ser un buen ganadero. Yo tengo arrendada una finca, unas monjas de Trujillo. La finca se llama Mamaleche y las monjas son las de... El Sagrado Corazón. ¿El Sagrado Corazón? Las conozco, sí. Y son muy buenas. El agua se quiere hacer notar finalmente y lo hace con la fuerza propia de las alturas, pues al enfriarse cae congelada formando granizos e irrumpiendo en breves momentos tejados abajo. Tal como llega se va, algo que tan natural es por aquí. Se acaba y es hora de reponer fuerzas antes de salir a caminar. Nos vamos a la covacha a probar las patatas revolconas. Asu, damos paso y cuéntanos exactamente qué nos has preparado de primer plato. Pues de primer plato he preparado patatas revolconas, en otro lado se llama patatas machacadas, aquí revolconas. Están elaboradas con patatas, pimentón de la Vera, por supuesto, tocino de cerdo y pimiento verde.
Uh-huh. Se elabora cociendo la patata con cebolla, agua y sal. Seguidamente en una sartén se agrega el pimiento verde, el tocino del cerdo y el pimentón. Se agrega la patata y se la machaca con una cuchara de madera. No puede ser de otra clase, tiene que ser de madera. Las abuelas nos enseñaron a eso. Este es el primer plato elaborado aquí en La Covacha. Muy bien, la verdad es que con ese primer plato ya tendríamos más que suficiente. Creo pero que sí. Tenemos otro segundo. Otro segundo que es muy típico de aquí de la zona es el secreto ibérico. De ibérico. Esta forma parte de debajo de la paletilla y el costillar. Ajá. Es una carne que hay que comerla al punto. Ni poco hecha ni muy hecha, porque si se pasa mucho está muy seca, porque es lo que tiene el cerdo ibérico, se seca mucho. Yeah. Entonces para comerla a su punto, a la plancha, pero es una carne que es jugosa, riquísima y una de las especialidades también del Valle del Jerte ahora por aquí, por esta zona. ¿Va con algún tipo de salsa o simplemente con no, sal? No, va con un machadito de ajo, perejil y, aceite. Aceite de oliva, se tritura todo bien y se le agrega, cuando se le da la primera vuelta a la plancha, se le agrega un poquito para que quede jugosito. Ah, muy bien. Uh-huh. Va acompañado de un pimientito y de las patatas de aquí de la tierra. Una guarnición perfecta. Estas son de la tierra. ¿Y de postre? De postre hemos elaborado las natillas caseras de huevo, leche y azúcar. Se agregan los huevos a la leche, 3 litros de leche, 16 huevos, 3 cucharadas de azúcar y a moverlas con cucharadas de madera también, ¿eh? Con madera. El olor a humedad nos llega por todos lados tras el fuerte chaparrón, algo que ahora nos estimula para caminar. Salimos hacia la ruta de Carlos V con la idea de acercarnos hasta los restos de la ermita de Santa María, de la que apenas si queda un arco. Un poco más adelante, tras dejar a nuestro lado los siempre presentes cerezos, llegamos hasta la también olvidada ermita de San Martín. La más alejada del pueblo que se eleva ligeramente sobre el camino que une Tornavacas con La Vera. Esto nos hace mirar hacia arriba, hacia Tormantos y sus gargantas. Dejando Tornavacas abajo, junto al Jerte. Al final de nuestro recorrido, solo anotar en mi cuaderno de campo todas las experiencias y sensaciones que me ha producido dicho recorrido. Y también recordar, en este caso, la altitud de las montañas que rodean Tornavacas, o la frondosidad de su vegetación, y por supuesto, las aguas del nacimiento de la garganta del infierno.